población de niños y niñas de edades comprendidas entre 6, 7 años y 14 y 15, que están repartidos en 17 equipos. Aunque nuestro objetivo no es la competición, sino la práctica deportiva sana, los distintos monitores y entrenadores, así como su director, Saturnino Rojo, han logrado que nuestra escuela alcance cotas deportivas que la sitúan a un buen nivel. Así creo que es de justicia agradecer el esfuerzo que realizáis. Desde el Ayuntamiento de Toledo venimos apoyando las escuelas deportivas, tanto las propias como las que realizamos en colaboración con otras entidades, como este que es el caso que nos ocupa, y que han tenido en este caso una metodología específica por la apuesta de la Fundación del Real Madrid. Porque desde todas las instituciones implicadas, la Fundación Real Madrid, por supuesto, CaixaBank, su obra social, el Ayuntamiento de Toledo y nuestra Fundación, estamos tremendamente comprometidos con este proyecto. El resultado se percibe. Hay algo especial en los niños que reciben este tipo de formación y educación en valores. Después de 6 años con el mismo modelo, podemos decir orgullosos que se está dejando una huella importante en estos niños y niñas, porque lo que se aprende a estas edades jamás se olvida. Y sobre todo porque cuando se pone ilusión, se pone energía, las mejores intenciones, que es como hace este magnífico equipo de entrenadores capitaneado por Satur, pues el resultado siempre es positivo. Que los beneficiarios son los niños, pues realmente a nosotros nos produce una satisfacción tremenda, porque realmente ves las caras de felicidad y todo lo que hacemos para que ellos puedan tener este espacio. Y cómo no, a nuestros queridos amigos de la Fundación Real Madrid, además, aparte del director de las escuelas, Rafa, gracias. Aparte de ello, hoy, pues ya veis, contamos con una figura relevante de la historia del Real Madrid y que si me dejáis, creo que refleja todos los valores que intentamos inculcar aquí a los niños que pasan por estas escuelas. Queridos, bueno, compañeros, porque yo también tuve vuestra edad y también quise jugar al fútbol. Los papás, por supuesto, muy importantes. La verdad es que se ha dicho bastante sobre lo que se pretende transmitir con la escuela. El Real Madrid es muy conocido en el mundo. El sábado tuvimos la suerte de ganar de nuevo la Copa de Europa. Y nosotros pensamos, nosotros queremos compartir con los niños. Eso es lo que nosotros pretendemos. María Jesús ha apuntado algunos que son fundamentales. Yo siempre elijo 3 que creo que representan perfectamente lo que pasó el sábado, por ejemplo. Uno de ellos es el trabajo en equipo. Tenéis que pensar, y ahora me dirijo a todos vosotros, que cuando te apoyas en el compañero eres mejor y que el compañero te necesita a ti. Hay que tener la humildad suficiente para ser consciente de que siempre el equipo es más importante que uno mismo y también tener la confianza en uno mismo para saber que venía con vosotros. Yo quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los que hacen posible que esta escuela lleve ya 6 años, nada más que nada menos que 6 años, son 2.000 niños y niñas que han participado en estas actividades, por supuesto, al Ayuntamiento, a la Federación de Castilla-La Mancha y CaixaBank, obra social. Vamos a ver, es muy importante que las organizaciones exitosas tengan una sensibilidad hacia la sociedad. Y la Caixa lo tiene, esa es la verdad. Nosotros tenemos muchos proyectos con ellos en toda España. En esta región estamos en Albacete, en Tarancón, en Guadalajara y aquí.